Hola chavos, ¿cómo están? Hola doctor, buenos días. ¿Cómo les va? Bien, bien, gracias. Bien, aquí vamos. ¿Y usted? Bueno, como bien, aquí en chinga, ya les tocará a ustedes, ya sabrán que es un caos esto de ser adulto. Mientras disfrútenlo. Ok, a ver, prendan sus cámaras todos, eso me lo encargó el doctor Rodríguez, ya ves que yo les había dicho que por mí no había bronca, pero pues bueno. Es indicación del patrón. Avisen a los demás para que puedan prender sus camaritas. Okay. Ay, qué güey, yo no la tengo prendida. Listo. Buenos días, ¿cómo han estado? ¿Bien? Sí, Doc, bien, gracias. ¿Y usted? ¿Qué dice el encierro? Están saliendo más ustedes, ¿no? ¿No? No, bueno, pues no tenemos motivos para ir a la clínica. Ese es el problema. Pues les tocó una temporada difícil, pero bueno, ya después ustedes se lo platicarán a sus nietos. Muy bien, hoy toca cáncer de riñón, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces vamos a empezar. Tengo 25 participantes. ¿Ya están todos? Creo que faltan algunos, pero ahorita se conectan. Como aquí en la ciudad se va como luego la luz por el clima. Pero yo, bueno, yo los voy admitiendo, no se preocupe, Doc. No, no hay bronca, basta. Yo no, como te digo yo, por mí no hay bronca. Al final de cuentas, todo el mundo ya es adulto. Ok, bueno, entonces vamos a poner compartir pantallita. Segundo. Qué seriedad la suya, ¿eh? Están muy serios todos. ¿Lo ven? Ya se ve, doctor. Bueno, así como a grandes rasgos, tienen que saber primero que el carcinoma de células renales, ustedes lo van a ver y se le conoce como adenocarcinoma. ¿Quién me dice por qué o qué es el prefijo adeno? Es una glándula, la glándula suprarrenal. Una glándula en general. ¿El riñón es una glándula? Sí, no, ¿y por qué? Sí, es una ¿Por qué se le glándula. dice adenocarcinoma? ¿Seguros? ¿Tiene componente glandular histológicamente hablando? A ver, repasen mentalmente rápido porque eso es clase completa de anatomía y fisiología de riñón. Hay una glándula. Mientras lo piensan, voy a contestar una llamada. Piénsenlo, piénsenlo. ¿Por qué? ¿Ya tienen la respuesta? No, el riñón no es una glándula. Pero cuando se empezó a estudiar, ¿qué característica tiene una glándula? Tiene propiedades paracrinas, endocrinas e intracrinas, como cualquier glándula. Y el riñón la tiene.
Entonces, todas estas características hicieron que en su momento el tumor, el riñón, se considerara como una glándula y por eso se le decía adenocarcinoma. Y como ustedes seguramente leyeron, el adenocarcinoma de células claras es el tumor más frecuente de todos. El prefijo adeno, en este caso, no es como tal un patrón glandular, pero es importante que lo sepan. Bueno. Luego, epidemiología. Este tipo de tumores ocurre entre el 2 y el 3% de todas las neoplasias. La incidencia más alta es en países occidentales. La dieta, otra vez, debe tiene algo que ver la dieta, por supuesto que sí. Porque como vamos a ver un poquito más adelante, aquí sí importa mucho el factor dietético. Representa la séptima causa de nuevas neoplasias en hombres, la novena en mujeres y la décima causa de muerte en sujetos en Estados Unidos. Y ojo, esta sin duda alguna es para mí es la más letal de todas las neoplasias urológicas. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la mayor parte de los pacientes se van a encontrar en etapas tardías de la enfermedad y quitar un tumor de estos así de grande es extremadamente difícil. Tengo un paciente, por ejemplo, ahorita en la terapia intensiva que metí el día lunes y me sangró casi 4.000. ¿Y por qué no se pueden quitar? ¿En base a qué? En que lo estás quitando y una de las principales teorías, como lo vemos más importante más adelante, es la neoformación vascular. 40% de los casos que ustedes traten de este tumor van a morir por este cáncer. Desafortunadamente, aunque lo quites, es un tumor que va a regresar y como es quimio y radio resistente, desafortunadamente los tratamientos no siempre son adecuados con esos pacientes y van a morir por la progresión de esta enfermedad. El predominio es varón-mujer 1.5 a 1, aunque este predominio ya se está casi igualando, porque otro de los factores de riesgo importantes es el tabaquismo. Y hasta hace algunos años el tabaquismo era mal visto en la población femenina y ahorita pues casi es igual. Entonces se ha visto un equilibrio prácticamente de los mismos. Se observa típicamente entre la sexta y séptima década de la vida, aunque hay pacientes mucho, mucho más jóvenes que han tenido este tipo de tumoraciones. Pacientes de 28, 30, 40 años de edad, los cuales normalmente no veías antes, los estás viendo ahorita. Y desafortunadamente ¿cómo se llama? La progresión de la enfermedad en sujetos jóvenes es muchísimo más agresiva. Nuevamente tenemos aquí el punto de la raza. La raza afroamericana es más propensa a tener este tipo de problema, hasta en un 30, 10 a 20% más. Y la incidencia en poblaciones tanto blancas como afroamericanas ha ido aumentando de manera gradual. Y todo eso tiene que ver obviamente por la dieta. Este tumor en específico es derivado de los túbulos peritoneos proximales. Y esta casi siempre es pregunta de examen nacional de residencias. ¿De dónde viene el ta, 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 ta? De los túbulos peritoneos proximales del riñón. Cuando la histología es de otro tipo de lugar en el riñón, puede ser diferente, ¿no? Por tu cromófugo, de Bellini, y obviamente estos tienen un comportamiento diferente. Pero si nos vamos por estadística, hasta el 90% de los tumores de riñón son de células claras. Entonces, bola en el riñón es igual a tumor hasta no demostrar lo contrario. Factores de riesgo: tabaquismo, hipertensión, asbesto y cambio, degeneración quística en algunos pacientes, que es muy poco, síndromes familiares como el von Hippel-Lindau y la más importante de todas, la obesidad. ¿Qué característica tienen estos tres factores de riesgo? Hipoxia. El paciente tabáquico tiene hipoxia sostenida. El paciente gordo tiene hipoxia sostenida. ¿Por qué? Porque disminuye ¿cómo se llama? El riego sanguíneo hacia las partes finales de las nefronas. Y el paciente que tiene hipertensión, recuerden la fisiopatología de la hipertensión en la cual hay una contracción de las arteriolas aferentes y eso al final de cuentas cuando pasa un hilito apenas de sangre que creen que causa hipoxia. Uno de los factores más determinantes del sobrecrecimiento de este tipo de cuestiones es que existe un aumento en la síntesis de factores del factor crecimiento endotelial vascular. Las terapias blanco, que así se llaman, el blanco no porque sean blancas, sino terapia target, digámoslo así, o sea, como el tiro al blanco, son justamente terapias como ¿cómo se llama? Bueno, ahorita me acuerdo, que son medicaciones que, ¿cómo se llama? Que van directamente al crecimiento del factor, ¿cómo se llama? De crecimiento factor endotelial vascular. Sunitinib, sorafenib, diferentes tipos de esos.
Bueno, entonces, ¿quién me dice cómo se lee? Dice ahí síndrome von Hippel-Lindau, elemento genético gen VHL, esa von Hippel-Lindau. ¿Cómo se lee esto que está entre paréntesis 3P2526? ¿Cómo se lee eso? Y además está mal. Ahorita que lo acabo de ver. Porque es P minúscula. ¿Es el cromosoma? A ver, ¿cómo lo leerías tú? Cromosoma 3P. No, eso es justamente lo que no quiero que hagan. 3P, no existe el cromosoma 3P. Me Es al parece que se final. refiere al brazo, ¿no? Del cromosoma, y creo que ese es el brazo corto, me parece, no recuerdo bien. Petit, como es francés, brazo corto, exactamente. El brazo corto del cromosoma 3, locus 25-26. ¿Ok? Y el Q implica el brazo largo. Entonces, así se lee esta cosa. Y la P que está aquí está mal, la tengo que corregir porque debe ser P minúscula cuando te expresas, cuando platicas sobre genética. El más importante de todos es de todos, sin duda alguna, es el von Hippel-Lindau. ¿Por qué? Porque este tiene la característica de que hemangioblastoma, angio, feocromocitoma, sangre. Entonces lo que hace es aumentar justamente las cuestiones de factores de crecimiento vascular endotelial y aumenta el flujo sanguíneo de diferentes tipos de estructuras anatómicas, incluyendo riñón. Desafortunadamente, pues causa algunas alteraciones de la apoptosis y eso hace que en pacientes jóvenes puedan tenerse tumores de riñón grandes, bilaterales. Y en algunas ocasiones sincrónicos y que en un solo riñón tengas varios tumores al mismo tiempo. Es catastrófico en muchas ocasiones con esos pacientes. Por ejemplo, esta imagen de tomografía que tenemos aquí, donde en la parte inferior tenemos un paciente con dos tumores al mismo tiempo en el riñón. Entonces, se presentan jóvenes de la tercera, cuarta, quinta década, pueden ser bilaterales y pueden ser multifocales. En específico, entonces quédense muy bien esto. Pacientes que ustedes vean con un tumor sincrónico bilateral no es mala suerte, porque un doctor me dijo: No, doctor, le mando a un paciente que tiene muy mala suerte, tiene tumores bilaterales. No, tiene un von Hippel-Lindau. O sea, sí tiene mala suerte, sí, pero además, o sea, no es porque mala suerte que le haya dado dos tumores, sino que tiene una patología genética. Y gente lo ve y no se lo cree, dice: No, es que algo está mal, no puede ser que este paciente tenga dos. Claro que se puede. Y la patología no es tan inespecífica, no es tan poco frecuente como ustedes creen. Entonces, las manifestaciones del von Hippel-Lindau son estas, son muchos, son hemangiomas retinianos, pero la mayor parte de las veces son tumores de células claras. Ojo, muy importante, y esa es otra pregunta que siempre es de Nacional de Residencias. ¿Cuáles son los tumores que se presentan en la patología de la enfermedad de von Hippel-Lindau? Tumores de células claras. Invariablemente siempre son esa patología. Difícilmente vas a tener otro. Ese es otro ejemplo en el cual tienes la tomografía con un tumor de riñón grandote del lado derecho. Y 1, 2, 3, 4, 5 tumores en el riñón izquierdo. Estos pacientes no solamente les va mal por las cuestiones en las cuales tienes que dejarlos anéfricos, tienen hemodiálisis de manera permanente, y uno de los criterios de exclusión para poder ser trasplantado, o por lo menos en la lista de trasplantes, es tener un paciente con características oncológicas. O sea, no puedes trasplantar a un paciente con cáncer. Bueno, entonces, la epidemiología en específico de todos los tumores de riñón es que hasta el 20% de ellos tiende a penetrar al sistema colector. Acuérdense de dónde sale entonces. Hagan mentalmente un riñón. Sistema colector, después la corteza, y la corteza se encuentra en los tubos contorneados proximales en la parte externa. Entonces el tumor por lo regular siempre empieza a crecer exofítico, exofítico, exofítico. Crece, 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 crece de una manera muy, muy, muy importante y no da síntomas. Ese es el punto clave, que no da síntomas. Cuando empieza a crecer, ya no hacia arriba, sino hacia abajo, y rompe los sistemas colectores, entonces se visualizará el más importante de los casos, que es hematuria. Es el dato pivote de los pacientes. Hasta en el 10% van a invadir al sistema venoso y hacen un trombo tumoral que va desde la vena renal hacia la vena cava y puede llegar directamente hacia la aurícula derecha. O sea, son tumores con trombo vena cava.
Y lo malo de todo esto, doctores, es que porcentaje de entre el 20 y 30% de los pacientes se van a presentar con metástasis al momento del diagnóstico, y eso es de muy mal pronóstico. Pacientes en los cuales tengan una enfermedad metastásica no resecable se van a morir. Todos. Se le haga lo que se le haga. Incluso con un ganglio positivo que tengas tú en una cirugía, es de un muy, muy, muy mal pronóstico. Ok, entonces en esto vemos aquí cómo vemos una pieza, la parte externa es la gerota. ¿Se ve el mouse o no se ve el cursor del mouse? Sí se ve, doctor. ¿Sí se ve? Sí, doctor. Ok, bueno, entonces vemos aquí que toda esta es la gerota. Esta es la grasa que recubre el riñón, toda esta de aquí hasta acá. Aquí tenemos el sistema colector. Vemos cómo se ve precioso aquí el parénquima del riñón, los sistemas colectores y aquí la lesión sólida tumoral, la cual va abarcando de manera gradual desde el punto externo hasta el punto interno y después entonces causa focos microhemorrágicos en los sistemas colectores y eso es lo que ocasiona la hematuria. Un segundito. Entonces, vemos aquí nosotros que en la vena cava, este ya es obviamente ya producto de una nefrectomía radical, aquí estaba el tumor, la vena cava ligada con todas sus afluentes, recuerden que unas son, las arterias son ramas y de las venas son afluentes, acuérdense mucho de eso. La vena renal contralateral y se ve súper gorda aquí esta vena, porque adentro de esto, una vez que quitas el riñón, está el trombo tumoral. Y eso va a matar al paciente. Ojo, no es un trombo vascular. Existen trombosis vasculares grandes, los cuales pueden llegar, pasar por detrás de la cava y llegar a causar una tromboembolia pulmonar severa. Literalmente aquí hay tumor adentro. Lo que se tiene que hacer es clampear aquí arriba, clampear acá abajo, clampear aquí atrás, abrir como telera literalmente la cava y sacar el trombo. Eso es, solamente se hace en un solo lugar, que es el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional del Siglo XXI, en México por lo menos, y en el INCAN. En otros lados creo que hay un caso reportado en el militar. Pero el punto no es tanto abrir, esto sinceramente es sencillo, nosotros en general sí lo llegamos a hacer. El punto acá es qué tan alto es el trombo. Aquí, como ustedes pueden ver, este es el hígado y aquí está. Pero si en caso dado el trombo está más arriba, tienes que mover el hígado por completo y a veces hacer cirugía de tórax, abrir literalmente el tórax, hacer una derivación y después moverla. ¿Ok? Deme un segundito, por favor. Perdón, amigos, un pacientito, ya sabes, institucional, les platico el caso, tiene
tiene según metástasis pulmonar, pero no son metástasis pulmonares, era una tromboembolia pulmonar, pero como tenía cosas, te dijeron, no, lo mismo, el neurólogo, el neurólogo. Se van a enfrentar tanto a eso. Déjame hacer un. Pero hay que estudiar. Doctor. Evo. Una preguntota. Dime, dime. En estos pacientes que mencionó que esa es la vena cava, ¿verdad? Sí. Cuando hacen este corto del flujo, ¿qué se hace en el paciente? O sea, una bomba extracorpórea. Sí. Vaya. Se le pone literalmente, le abres en incisión de Mercedes-Benz, además un chevron. Entonces entra el cirujano cardiotorácico directamente hacia el corazón, se le pasa una circulación extracorpórea hacia abajo, hacia la ilíaca, y púmbale. Entonces mientras nosotros pinzamos arriba, pinzamos abajo, la verdad es que es una cirugía súper compleja, mucho, 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 muy compleja, pero muy bonita. La verdad es que sí, y esos pacientes pueden tener una sobrevida alta. Cuando todo el mundo dice, no, es que... No, ahora hay tres especialidades, no lo van a ver ustedes, pero se les digo. Fluctuante, adherente e infiltrante. Es completamente diferente el pronóstico. Si es fluctuante, pues es como un pinche moco de guajolote que nomás agarras ahí y lo sacas. Si es adherente, puedes literal despegarlo un poquito de la cava. Pero es infiltrante, tienes que cortar el pedazo de cava y poner una prótesis vascular. Bueno, entonces, continuamos. La clasificación histológica, el 70-80% células claras, si no es que más. Este es obviamente un compendio del Campbell, que es un libro grande, pero obviamente varía de población en población. Papilar del 10-15%, cromófobo del 3-5%, que es más patología más benigna, y conductos colectores de Bellini, menos del 1%, que también puede ser agresivo. Y además están las variantes sarcomatoides. La variedad sarcomatoide es la más agresiva de todas. Tiene un crecimiento exponencial, mucho, mucho, muy rápido. Realmente no hay un factor de riesgo asociado a ello. Y se asocia a veces al cromófobo. Pero, el punto muy importante, hay que quitarlo de todas, todas. O sea, ¿por qué? Porque este sí crece, 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 crece y va a matar en la mayor parte de los pacientes muy pronto. La mayor parte de los tumores pueden ser muy grandes. El más grande que yo he quitado pesaba 6.8 kilos. Y ese tumor, y todos este tipo de tumores, se comportan de una manera compresiva. Crecen, 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 crecen y van empujando las estructuras. Y eso te permite quitarlo. A diferencia muy importante de los adenocarcinomas puros, adenocarcinoma de páncreas, adenocarcinoma de estómago, adenocarcinoma de colon, adenocarcinoma de próstata, el adenocarcinoma que ustedes gusten y manden, todos son infiltrativos. Por eso la mayor parte de esos tumores no se pueden quitar. Entonces tú van echando raíz, como podríamos decir a los pacientes, ¿no? Que va echando raíz y ya desafortunadamente no hay nada que hacer por ellos después. Este no. El de células claras no, crece, 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 crece y lo puedes quitar. Es la diferencia. Pero el sarcomatoide sí tiene un patrón infiltrativo. Llegan momentos en que empiezas a querer quitar y es una piedra y no puedes quitar absolutamente nada. Y el pronóstico de esos pacientes es muy malo a muy corto plazo. Entonces, viene la exploración física. Todos ustedes son médicos generales al principio. Como se los dije la vez pasada, tienen que saber explorar a un paciente. Y la característica de ahí del hospital general de México es que pues, somos muy clínicos. La maniobra de Grullón, así se llama, que pones al paciente en decúbito dorsal y agarras tus manitas y empiezas a hacer así y buscas una maniobra de peloteo, ¿sabes? Para ver si encuentras alguna lesión sólida. Esta es la maniobra de Montenegro, es otra en la cual pones al paciente en cuatro puntos como perrito. Entonces, tocas el paciente y si tienes una bola grande, tocas al paciente, la levantas y la dejas caer. Y si la bola toca con la palma de tu mano, es una bola abdominal. Si la dejas caer y cae nada más el panículo adiposo y caen las tripas y el tumor se queda arriba, entonces es retroperitoneal y estás hablando de un tumor. Esa es la famosa maniobra de Montenegro para poder diferenciar entre una lesión abdominal o una lesión retroperitoneal.
¿Qué es lo que nos sirve? Delimitar la masa, si está dura, si está blanda, porque hay tumores. Tumor significa bola. Hay tumores que no siempre son cáncer. ¿Qué tal que tiene un paciente una piedra e hizo una hidronefrosis severa? Que hay hidronefrosis grandísimas y lo dices, oye, pero eso está blandito, está renitente, no está duro. Y el paciente, cosquillas. O sea, porque pues no le duele ni nada. Entonces, de ahí te das cuenta que otra cosa puede ser. Obviamente eso lo hacían cuando no había tomografía. Precisamente con la tomografía, pues de volada sacas el diagnóstico, ¿no? Pero con esto vamos a poder hacerlo clínicamente y darnos una idea cuáles son los centros de salud o cositas así. Cuadro clínico. Cada vez es menos cuando vemos la tríada de Robson. La tríada de Robson, también es un examen nacional, es masa palpable, dolor y hematuria. El dolor en la mayor parte de las veces se ocasiona porque hay crecimientos rápidos. Bueno, punto importante. Este tipo de tumor, cuando es un células claras convencional, tiene un crecimiento, una tasa de crecimiento de 0.3 a 0.5 centímetros por año. ¿Ok? Entonces, 0.3 a 0.5 centímetros por año es muy lento. Cuando este tumor tiene una característica histológica diferente, entonces es cuando se comporta mucho, muy agresivo y empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y las partes centrípetas del tumor no alcanzan a producir suficientes vasos sanguíneos de neoformación y se empiezan a morir. Y la necrosis duele. Entonces, cuando son masas grandes, eso es lo que sucede. Por lo regular se encuentra hasta en el 10% de los casos. Cada vez es más rara esta tríada de Robson. ¿Por qué? Porque con las cuestiones de la nueva tecnología, que ya un ultrasonido lo tenemos en todos lados, son métodos efectivos, son métodos baratos, ya casi los pacientes no llegan en estas etapas clínicas tan avanzadas. 60% de los pacientes van a presentar hematuria macroscópica o microscópica al momento del diagnóstico y 40% presentarán dolor y masa palpable. Ojo, el síntoma pivote es, la hematuria. O sea, el signo, más bien, signo pivote, es la hematuria, porque ese se puede medir. A este tumor se le llamaba antes como el tumor del internista. ¿Por qué? Porque este tumor puede, pues es un riñón, acuérdense, puede producir sistema renina angiotensina aldosterona y que el paciente, pum, debute con hipertensión sostenida y el paciente empieza a ser estudiado por hipertensión de difícil control y lo que tiene es un tumor de riñón. Eritropoyetina, aumenta de manera significativa la eritropoyetina, entonces el paciente empieza con alteraciones de los glóbulos rojos, muy altos, hiperglobulinemia, y le empiezan a estudiar, ya saben, ¿no? Rojo de Sudán y es un tumor. Entonces, existen también interleucinas, factores de necrosis tumoral, el paciente empieza a tener fiebre, el paciente empieza a bajar de peso, y son cosas que pues, el médico internista le estudia por todos lados y no entiende, y simple y sencillamente es un tumor de riñón. Entonces, desde el punto de vista clínico, ya cuando tenemos un paciente con un estado avanzado, tos, metástasis pulmonares. Disnea, metástasis pulmonares. Convulsiones, alteraciones en el sistema nervioso central, que pues son las de peor pronóstico de todas. Y el dolor óseo, que también es muy frecuente, desafortunadamente, en hueso. Y eso les afecta bastante la calidad de vida. Porque no los mata rápido, pero los deja con un dato de dolor muy, muy severo. A la exploración física tienes que buscar intencionalmente datos secundarios de la tumoración. Recuerden que del lado izquierdo, la vena gonadal, y se los digo así, pum, rápido. Cuando estamos en el vientre materno, los testículos están en el retroperitoneo, recuerden su clase de embriología, empiezan a bajar porque el crecimiento es cefalocaudal. Entonces empieza el crecimiento cefálico, luego el crecimiento caudal. Y cuando el crecimiento caudal continúa, ¿qué es lo que pasa? Que las arterias, las venas, los ganglios linfáticos y los nervios se van desde el abdomen hasta abajo. A nosotros los hombres, cuando nos pegan los testículos, duele el abdomen, justamente por lo mismo. Ya lo veremos después en la clase de tumor de testículo, para dónde va la linfa, para dónde buscas metástasis. Es muy gacho y muy triste ver cómo llegan muchos médicos y me dicen, ay doctor, ya le tiene un tumor testicular, ya le revisé los ganglios inguinales y no tiene nada. Puta, ¿por qué no debe de tener? Las metástasis son retroperitoneales en todos los pacientes de testículo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente es pura mendiga embriología. Porque están acá arriba y bajan hacia testículo. ¿Va?
Bueno, siguiente entonces. Todo paciente que tiene un tumor de testículo, entonces, tienes que buscar datos de compresión. Si tienes, de riñón. Si está comprimiendo el lado derecho, va a comprimir la cava. Entonces, otra vez anatomía y embriología. La vena gonadal del lado izquierdo va a llegar directamente hacia la vena renal del lado izquierdo. Y la vena gonadal del lado derecho va directamente hacia la cava, 2 centímetros abajo de la inserción de la vena renal. Entonces, si tienes un tumorzote del lado derecho y ves un varicocele derecho, o sea, más bien, si ves un varicocele derecho, tienes que pensar de inmediato que hay algo que le está comprimiendo la barriga. Y si tienes uno del lado izquierdo, que es el 95% de los casos, bueno, pues tienes que estudiarlo de todos modos. Entonces, edema de miembros pélvicos, cuando hay un compromiso de vena cava, no hay un adecuado reflujo y un retorno venoso adecuado, o linfadenectomía cervical, cuando ya hay metástasis ganglionar a distancia, puede suceder, por supuesto que puede suceder. Entonces, síndromes paraneoplásicos importantes de este, como les decía antes, se le conoce como el tumor del internista. Muchísimas manifestaciones clínicas. Ese tipo de tumor puede producir todo lo que ustedes quieran. Gonadotrofinas, insulinas, citoquinas, hormonas paratiroideas, por eso empiezan a pasar, el paciente empieza a bajar de peso también por las hormonas tiroideas, exceso de renina y el paciente empieza con con datos de hipertensión severa, eritropoyetina. Y ahorita, como vamos cambiando, hasta el 50% de este tipo de tumores son detectados de manera incidental. Incluso existe un término que pues a mí no me gusta, pero pues es X, que se le dice incidentalomas. Porque el paciente llega por, no sé, lo que tú quieres, gustes y mandes, y se hace una tomografía y ¡pum! Ahí está el riñón, ¿no? Es el tumor de riñón. Por eso se le conoce como incidentalomas, aunque no es la característica adecuada. Entonces, vean todos los síndromes paraneoplásicos que puede tener una elevación de la velocidad de sedimentación medular, hipertensión, anemia, que puede ser por el sangrado o puede ser por ausencia de eritropoyetina, la caquesia, la pérdida de peso por alteraciones de las interleucinas, fiebre, síndromes, síntomas B. Y hay uno importante que se llama síndrome de Stauffer, que es un síndrome rarísimo, en los cuales se elevan sin más ni más y sin metástasis, muy importante, las pruebas de función hepáticas, GGT, todas elevan menos las bilirrubinas. Quitas el tumor y pum, se normalizan. ¿Por qué? Solo Dios sabe. Nadie sabe qué pasó con eso. Policitemia y muy importante, la hipercalcemia. La hipercalcemia es dato de muy mal pronóstico. Si un paciente llega con ustedes con alteraciones de las plaquetas que estén muy altas, deshidrogenasa láctica alta y calcio alto, ese paciente tiene muy mal pronóstico. Entonces, ¿por qué la hipercalcemia? Porque produce un péptido parecido a la hormona paratiroidea. Puede haber, como te digo, síntomas muy inespecíficos, náusea, anorexia, fatiga, disminución de reflejos. Entonces el tratamiento aquí es por se tiene que dar ácido sialurónico en bifosfonatos, de denosumab, porque hay pacientes que llegan con 15, 20 de calcio, ¿no? Y dices, ay, ¿cómo? O sea, y eso obviamente ustedes saben que el calcio es tóxico. Y es un síndrome paraneoplásico muy severo. Entonces, los pacientes pueden morirse de cualquier cosa con este tipo de tumores. Por eso se los dije desde un principio. Ténganse en mente que un tumor de estos es de los tumores más agresivos y sin duda alguna, yo creo que para mí, el más letal de todos los tumores de la vía urinaria. Hipertensión. Aumenta la renina por el tumor. O bien, que a lo mejor el tumor esté grande y comprima la arteria renal a una de sus ramas. Entonces, acuérdense, si hay disminución del flujo sanguíneo, disminuye la cuestión del chorro, o bien fístulas arteriovenosas dentro del tubo. Ya hablábamos de la disfunción metastásica o síndrome de Stauffer, el cual ha sido reportada hasta en 3 hasta el 20% de los pacientes. La verdad es que si a mí me ha tocado, sinceramente, tumores de riñón he visto no sé cuántos, miles, pero síndrome de Stauffer que yo recuerdo, yo creo que a lo mejor máximo exagerando unos 5 o 6 pacientes nada más. Casi todos tienen fosfatasa alcalina elevada y van a empezar también, justamente vean, los tiempos de coagulación alterados, bilirrubinas séricas transaminasas el 20-30%, aunque las bilirrubinas séricas son muy raras, la mayor parte de las veces son las transaminasas las que se elevan. Y literalmente quitas el tumor y púmbale,
le haces estudios de laboratorio otra vez y todo se encuentra dentro de los parámetros normales. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Sitios más frecuentes de metástasis son los pulmonares, son hueso, hígado, cerebro, bueno, sistema nervioso central, piel, páncreas, intestinos. Fíjense que tengo un cuate, uno de mis compañeros de generación, bastante chistoso, porque curiosamente él presentó un cartel en un congreso de cáncer de riñón justamente, donde donde mostró tres casos y ganó el tercer lugar. Tres casos de piel de cáncer de riñón. Al año siguiente llevaba cuatro casos y al año siguiente cinco casos. O sea, nada más le modificaba y le ponía el siguiente, pero con ese lleva todos los congresos. Entonces, bueno, continuamos. Metástasis pulmonares son las más frecuentes. Metástasis hepáticas, vean eso, parece un queso gruyer. O sea, es bastante, bastante lo que tiene. Y metástasis a piel, donde están aumentados los flujos vasculares por medio del Doppler. Realmente es bien raro, pero sí. Aparentemente hay datos de cuero cabelludo. Otra anécdota muy chistosa. Le iban a tomar biopsia a un paciente de cuero cabelludo y le dice a un residente: que le corten el pelo, por favor. Y el vato le cortó todo el pelo al pobrecito paciente, menos en el lugar de la biopsia. Y pum, vale, se aventó como un mes. Pero te vamos a dejar ir hasta que le vuelva a crecer el pelo al paciente. Pero bueno, anécdotas de residencia que son muy chistosas. Bueno, entonces, no me interesa mucho que se aprenda en el TNM, porque la verdad es que ni mis residentes se lo saben completo. Lo que me interesa es que vean, ¿qué les llama la atención? Vean esto, así como, pum, sentido común, ¿qué les llama la atención de eso? Vean. ¿Qué le ven ahí? ¿Qué números ven ahí? Menor de 4 centímetros, entre 4 y 7 centímetros, de 7 a 10 centímetros o 10 centímetros o más. Que solamente 3 centímetros son la diferencia entre un TNM diferente al otro. Y 3 centímetros pueden hacer la diferencia en cuanto a pronóstico. La escala de TNM no solamente nos va a dar una escala para poder hacer una medición exacta de los pacientes, sino para poderle dar un pronóstico a nuestro paciente, porque los estadios clínicos difieren del TNM. Una cosa es el TNM y otra cosa los estadios clínicos. Entonces vean cómo solamente 3 centímetros es más que suficiente para que cambie de un T1, de que es de 4 centímetros o menor, a un T7, o sea, un T2, que es de 7 a 10, o a un 10 en adelante. Entonces, para que se den una idea de que con poquito puede aumentar bastante la mortalidad de nuestro paciente. Ganglios inguinales, que haya o que no haya. Metástasis, que haya o que no haya. O sea, como les digo, nadie les va a preguntar el TNM de riñón. Solamente quiero que se queden en claro que poquito puede hacer la diferencia. Diagnóstico. Me voy rápido con esto. El ultrasonido de riñones hay en todos lados. Yo les recomiendo mucho que si no tienen así como gran cosa que hacer ahorita, métanse a ver un curso de ultrasonido de riñón, un curso de ultrasonido básico. Tu perrito. Está bonito. Un curso de ultrasonido. Para que vayan aprendiendo ustedes también poder hacer un criterio más amplio. La verdad es que, por ejemplo, yo tengo mi ultrasonido en el consultorio. Y a lo mejor es como dicen, ¿para qué tienes uno de estos? Pues es un estetoscopio caro, si lo quieres ver así. Pero es indispensable, por lo menos para mi consulta. Porque si tengo, oiga, le tengo una bola, ves un ultrasonido y a ver si regresa. No, a ver si, mira, acá está la bola, aquí esto, el estudio que sigue. Entonces, el ultrasonido es rápido, es barato, nos ayuda para ver lesiones hipervascularizadas y también poder hacer diferencia entre lesiones quísticas y lesiones sólidas, que son muy importantes. Urografía excretora. ¿Quién me dice dónde está el tumor?
Ah, pero no pueden señalarse, ¿verdad? Del lado derecho, ¿no? Mira, acá está la bola. Les voy a enseñar algo que siempre se les tiene que quedar. Esta es la última costilla, por lo tanto, es la última T12. L1, L2. Aquí en L2 se bifurca la arteria renal. Entonces, ustedes automático, L1, L2, pum, y aquí van a buscar el riñón. Aquí está este, exasistema colector. Pum, aquí debe estar, y ve la bolota. ¿Sabes? Entonces, obviamente eso es lo que antes se tenía para poder hacer diagnósticos de tumor. Las alteraciones que se ven en las, ¿cómo se llaman las? Esto, pero esto ya está en desuso. La urografía excretora con sus técnicas de Winch y Larata, que pues ya no les va a tocar a ustedes, son técnicas diferentes para poder entonces encontrar lesiones por lo regular que tenemos de sistemas colectores o de uretero para cuando buscamos fístulas arteriovenosas, fístulas, ¿cómo se llama? Ureterocutáneas, ureterovaginales, ureterocolónicas, o sea, para eso por lo regular no sirve la urografía excretora. ¿Sabes? La angiografía, pues bueno, es diferente. Por lo regular, esto nosotros lo utilizamos cuando podemos ver, cuando queremos ver fístulas arteriovenosas, hacer diagnósticos diferenciales. Por lo regular, cuando utilizamos la angiografía, cuando queremos embolizar al paciente. Es un paciente de 75 años que te llega chocado con 4 o 5 de hemoglobina, que no puedes meter el quirófano, pero está con una hematuria así severísima porque el tumor ya rompió el sistema. Sistema colector está sangre y sangre y sangre. ¿Qué es lo que hace? Se mete en la sala de hemodinamia por medio de radiología intervencionista, se ingresa por la arteria ilíaca. Como ustedes pueden ver aquí, se llega aquí, pum, a la arteria y ¡pum! Se tapona. Se le ponen microesferas o gel foam para poder entonces tapar por completo el flujo y en ese momento se detiene el sangrado. Mejoras a tu paciente hemodinámicamente y después quitas ese riñón. Entonces, para eso es más que nada la angiografía o para cuestiones ya muy, muy precisas. Casi, casi no la ocupamos para diagnósticos. El más importante de todos es la tomografía, en la cual nosotros podemos hacer diagnósticos diferenciales, ¿vale? Entonces, esta gráfica se las pongo así a propósito porque aquí arriba ustedes pueden ver, este es el riñón del lado derecho, aquí está dando un poquito de orina ya, o sea, ya está eliminando. Se sigue viendo blanco aquí y se sigue viendo blanco acá, pero aquí se ve gris. Este es un quiste simple. Entonces, acuérdense, tumor no significa cáncer, significa bola. Esta es una tumoración quística. Este es un quiste simple Bosniak 1, que es la clasificación de Bosniak, que es la de los quistes Bosniak con K de kilo. La clasificación de quistes para poder determinar qué tanta malignidad pueden tener. Los más frecuentes de todos son los Bosniak 1, que tenemos el 90% de la población. No hay así como un factor de riesgo asociado importante. En la parte inferior vemos este y vemos cómo realza ante la administración del medio de contraste toda su periferia. Y aquí tenemos además un septo y tenemos una lesión sólida. Este es un quiste simple Bosniak 4. Este se considera cáncer hasta no demostrar lo contrario. Ese se tiene que quitar. ¿Ok? Y la diferencia grande de un mega tumor. Y en la parte del medio, como ustedes pueden ver aquí, se ve más negro. ¿Por qué? Porque creció mucho y está dando necrosis. Ok, entonces por eso poco a poco vamos viendo todo lo que les fui diciendo durante la charla. Es el estudio de elección, podemos ver actividad ganglionar, podemos ver metástasis viscerales, podemos ver diferentes circunstancias que nos puedan, ¿cómo se llama? Que nos pueden dar factores pronósticos adversos, ¿no? Recuerden que ganglios positivos son factores adversos, pero no por eso significa que no sean quirúrgicos. Ojo, si el paciente tiene metástasis en cáncer de riñón, es un paciente quirúrgico. ¿Por qué? Porque son quimiorradioresistentes. Entonces, vas, quitas el tumor primario y después das tratamiento. En riñón sí se puede y mejora la calidad de vida de los pacientes. Luego, entonces, nefrectomía radical, abierta, laparoscópica, retroperitoneal, transabdominal, a mordidas, como ustedes gusten y manden, pero hay que hacerlo. ¿Ok? Y últimamente, con el advenimiento de la laparoscopía o el advenimiento de otras cosas, podemos hacer cirugía ahorradora de nefrones. La crioterapia y la radiofrecuencia se reservan para ciertos tipos de pacientes donde tienen tumores limitados menores a 4 centímetros o tumores múltiples en algún caso, en algún riñón.
Entonces, la crioterapia, por ejemplo, es indicado para masas renales sólidas, menores de 4 centímetros. Pesa el tumor, está chiquito. Aparte, el paciente lo puede pagar. Dice, doctor, yo lo quiero pagar y no tengo inconveniente y no quiero meterme en la cirugía. Es un excelente, excelente, excelente método terapéutico, en el cual con estas criosondas se pasa a través de la paroscopía, se llega directamente hacia el tumor y se congela a menos 40 grados Celsius y después se regresa. Menos 40 grados se regresa. Eso causa deshidratación celular. Como pueden ver aquí, entonces hace una bola de hielo literalmente. Y esa bola de hielo destruye por completo la lesión tumoral. Nefrectomía, laparoscópica transabdominal. Yo creo que es lo más frecuente y lo que más se debe de hacer aquí. Aquí tenemos una incisión chiquitita por donde sale el riñón, una incisión de Gibson. Y bueno, la nefrectomía abierta, que son ya cuestiones gigantescas, ¿no? De nuestros pacientes. Muy bien. Nefrectomía parcial. Este fue un caso bastante bonito, de los primeros casos que nos quisimos aventar a hacer de más de 4 centímetros, en el cual se ve literalmente, se ve así como, hey, quítame, parece arbolito de Navidad. El problema es que ustedes ven aquí ya invadía sistemas colectores y aún así pues nos aventamos a poderlo hacer y esto de, perdón, y tratar de, ¿cómo se llama?, de poderlo quitar. Entonces lo primero que se hace es que se le pone hielo, literalmente poníamos hielo estéril dentro de la cavidad. Y después de ponerle el hielo estéril, que eso se hacía isquemia caliente, cuando aquí está la arteria y la ligas y le pones un bulldog y acá está la vena. Entonces, una vez que se lo pones, la isquemia caliente es ¿por qué? Porque el paciente deja de recibir sangre en el riñón. Si después de 15 minutos no lo quitas, ese riñón ya no se vuelve a recuperar nunca jamás. Ok, y pues bueno, se empieza lo del corte. Déjame ver aquí si se alcanza a ver. Con el bisturí armónico, donde tratas de quitar solamente la pieza. Como ven, y después de todo, pues bueno, lo tratas de preservar. Y aquí cuando no tienes lesiones ocupativas pequeñas, puedes hacer nefrectomías parciales. Y aquí viene algo importante que ustedes deben de saber, los factores pronósticos. Los factores pronósticos son estos que están aquí y el subtipo histológico y la expresión de Fuhrmann. ¿Quién me dice que es el Fuhrmann? ¿Nadie? Eso lo tuvieron que haber leído, no manches. ¿No? ¿Nadie leyó Fuhrmann? Díganme que alguien lo leyó, por favor. ¿Doctores? Yo no, doctor. ¿Nadie? Son canijos. Bueno, pues ya ustedes. El síndrome de Fuhrmann es un grado nuclear. ¿Qué tan importante es el grado de Fuhrmann? Mucho. Mientras más pequeño sea el núcleo en la célula cancerígena, entonces es menos agresivo. Mientras más grande en tamaño sea el núcleo de la célula cancerígena, es más agresivo. Y va de grado 1 de Fuhrmann a grado 4 de Fuhrmann, donde tú ves aquí la posibilidad de que el paciente sobreviva, siendo un grado 1 hasta un 64%, un grado 4 hasta un 10%, y si tiene diferenciación sarcomatoide, bueno, le va total y absolutamente peor. Entonces, vean la sobrevida que ustedes tienen acá, y con esto vamos a concluir, bueno, un poquito más adelante, en cual un T1A, recordemos los 4 centímetros, 90 al 100% de sobrevida a 5 años y quitas por completo el tumor. 3 centímetros hacen la diferencia para que baje, y si es más de 10 centímetros, más de 7 centímetros, baja hasta un 20%. Pero vean aquí, si el paciente es un T4, o sea que abarque célula de Gerota,
que abarque ¿cómo se llama? La glándula suprarrenal, es del 0 al 20% a 5 años. Y si tiene un solo ganglio linfático, la ¿cómo se llama? Posibilidad de sobrevida es menos del 20%. Y si tiene cualquier N o cualquier M, la sobrevida a 5 años es menos del 10%, desafortunadamente. Tratamientos como interferones, fármacos inhibidores de la angiogénesis, que es lo que les decía, el factor de crecimiento endotelial vascular, factores de crecimiento importantes, eso es lo que realmente va a ayudar para que mejore la sobrevida, porque disminuye la formación de este tipo de patologías, ¿vale? Aquí está con los pasos lista. Bueno, entonces pues traten de echarle ganas, chavos. Si no leen el factor de Furman, híjole, pues era el más importante de todos, era lo único que quería que me dijeran. Entonces, pues espero que se pongan las pilas para la siguiente. ¿Qué nos toca la siguiente? ¿Qué va de grupo? De vejiga. Vejiga, ok, perfecto. Entonces nos vemos el próximo viernes, primero Dios. Tenle ganas y pues bueno, que tengan bonito fin de semana. Diviértanse. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buen día. Gracias.